te quiero más que a mi alma. Yo también. Por eso quise salvarte. Los ojos más lindos del país. Feliz cumpleaños, Amelia Bence. Estas son las noticias jurídicas del día. El ministro de Justicia, Julio Alac, dijo que el narcotráfico es uno de los principales temas de agenda del gobierno nacional y criticó al Consejo de la Magistratura por los jueces que falta designar en provincias claves. Como dato podemos dar que la última terna que promovió el Consejo de la Magistratura es del 11 de octubre del año 2012. Es decir, que ya llevamos prácticamente un año y un mes sin que el Consejo de la Magistratura eleve ternas para la cobertura de las vacantes. Y el Consejo de la Magistratura no es un órgano del Poder Ejecutivo, es un órgano del Poder Judicial. Donde están representados los jueces. El gobierno de la ciudad no reglamentó la ley de protección de testigos para casos de lesa humanidad. La justicia ya avaló la reglamentación en primera y segunda instancia. La cuestión es ideológica, no hay otra explicación. Es ideológica, el gobierno de la ciudad no está en línea con lo que está prácticamente el resto del país acompañando el proceso histórico de memoria, verdad y justicia. La legisladora María Rachid denunciará penalmente al Hospital Fernández y a las tres médicas que pidieron la detención de una mujer que tenía un aborto en curso. La Corte ya ha dicho que no se debe criminalizar a las mujeres con abortos en curso, que no se debe violar el secreto médico profesional porque se ponen las mujeres en la disyuntiva de la vida o la cárcel, y esto es gravísimo. Además, constituye una clara violencia institucional y obstétrica en los términos de la Ley de Violencia contra las Mujeres, y esto es lo que vamos a pedir que se investigue en la justicia. Estas fueron las noticias jurídicas del día.